No, bien. ¡Dele! ¡Hija! Brincando allá. Aquí está bueno, men. Buenísimo, men. No vaya a perder, men. Hola a toda mi gente alegre, yo soy Dubi. ¿Y lo que vamos a hacer hoy día? Tratar de pescar un vela. Un pez vela. Wow. Por la mañana, y si no, vamos a intentarlo por la tarde. Estamos acá en la ciudad de San Miguel por primera vez. El viejo se dejó venir desde Cuba, digo, desde Estados Unidos a El Salvador. Vamos a empezar a remar, vamos a por un café, un guero de agua y vámonos. Un café, yo por qué, me dijiste una señora de... Voy a ver si me recuerdo, hay una señora aquí por la carretera donde se pone a las 3 de la mañana a vender pan con café estilo salvadoreño, como ustedes saben. A ver si me puedo acordar y llevar a Dubio por ahí. Están bien caros, son como a cobrar los cafés. Bueno, vamos hoy por un pez vela, es la misión de hoy día. Espero que nos vaya bien, quiero mostrarle un poquito la ciudad y de lo lindo de esta pesca. Vamos para allá. ¿Con café la leche? Sí, café con leche y los dos panes de huevo con carne. Acá está, y el café. ¿Toma? Eso es todo. Yo tengo... ¿360? Sí. Nice. Ya lo sigo. Demos chance. Solo en El Salvador pasa eso. Viejo, su chaleco lo lleva, viejo. Si no, voy a hacer comida de tiburones, viejo. Sí, viejo. Ya sabes que no sé nadar. Bueno, mi gente, ya llegamos aquí donde vamos a agarrar un bote. Vamos a salir más adentro. Gente bien humilde acá, todo bien sencillo, así que esperemos agarrar un buen peso hoy para cocinarlo, viejo. Viejo, ¿lo cocinamos dónde? Ahorita lo voy a preguntar a Jimmy, si, bueno, depende de usted, si quiere venir a comer acá, comemos acá, si no, dentro de la playa del mar. ¿Seguro? Viejo, mire. Estoy buscando las llaves, mire aquí a la izquierda. Mírenlas aquí más, casi cocina de paloma. Pues para el agua. Ah, no está fría, viejo. Viejo, no está hondo. Para... No, viejo, aquí no se ahoga. Creo que me ahogo. Lo bueno es que aquí no se asolea uno. Mire, aquí en este botecito vamos a estar. No, este botecito no está, está grande. Aquí vamos a pasar el día pescando, así que. Vamos a ver cómo nos va hoy. Después una cocina. O por allá. Vamos a ver dónde hacemos la cocina por acá y comemos el pez que pesquemos ahí. Tío, nos fuimos. ¿Ya se puede montar uno? No, hombre, aquí una chulada, man. Mira, lo que me preocupa son las olas aquellas, ¿eh? No, ahorita no hay, viejo. ¿Ya lograba pasar ya? ¿Lo pasamos? ¿Ah?
Ah, bueno. Ahí daba miedo porque realmente estaban corticas y inclinadas las olitas, ¿eh? Bueno, mi gente, ya llegamos ya al lugar, pero realmente en camino para allá, para los pez vela, vimos un barco pesquero. ¿Qué es lo que pescan los barcos esos? Agarran de todo. Camarón, pescado. Camarón y... todo. Bueno, ellos están agarrando varias cosas ahí y dicen que eso es bueno para las tunas. Yo en mi vida he pescado una tuna. Así que, bueno, aquí le llaman atún, ¿no? Atún. Atún. Bueno, vamos a ver y queremos ver si podemos pescar una. No, hombre, viejo, sí. No, ya hago el día, sí, ya pesco un unas. Un poco, como la carita, con un poco de emoción. Sí, no, hombre. Es que nunca, primero el paisaje está súper bello. Like, estar aquí solamente me enamora. Y el poder, y el saber que aquí tan cerquita, porque mira, no estamos muy lejos afuera. Ya se pueden pescar atún. Este es el señuelo que vamos a estar usando. Es un rapala, básicamente, ¿eh? Rapala. Esto baja, me imagino, unos 20, 30 pies. 15 pies. ¿15 pies? Sí. Buenísimo, va a ver la pelea de eso ahí. Bueno, ¿quiere que le tire? Usted lo va a bajar. ¿Lo vamos a vamos a hacer troleándolo? Troleando. Oh, troleando la cosa, entonces. A ver si no me mato aquí, yo he resbalado aquí. ¿Qué tiempo le doy para atrás? Yo le digo. Todavía no lo suelto. ¡Ah! ¡Belleza! Vamos, porque estos pelean durísimo, viejo, ¿eh? Ahí está. Estas no la quedan. Ahí la queda. No pasó ni 3 minutos, quizás. Está bueno. Jala bonito, ¿viste? Está buena pelea, ¿viste? Sí, nada, si le aflojo aquí, me va a sacar línea. O no lo quiero sacar. A mí no lo quiero aflojar. Ya lo vi. Está grande, ¿ya viste? Ya lo miré. Yo creo que va a ser más grande este. ¿Sí lo ves, Jimmy? Sí, ya lo vi. Mira, güey. ¡Upale! Es por el señuelo, mira. Mira, tenemos carne ya, mira. Ya. ¿Lo soltamos, Jimmy? ¿Lo dejamos ir? Ya. De estos hay mucho. No es lo recomendable agarrarle la galla, pero no se va a morir porque no se la estoy lastimando. Esta sangre es de lo del ojo, así que lo vamos a liberar. Vean, esto es como un pulpo. Es el que está haciendo la mañana. La pesca de bonitos. Estos son artesanales, ¿no? No, ese es... ¿Ya vienen hechos? Sí. Ahí está, vean. Solo es como una faldita plástica con un gancho. Y este solo viene encima del agua pegando, ¿no? Este no se hunde. Solo viene como por encima del agua. Pero vamos a poner otro para
no era mucho altura, tal vez buscar algo más mejor. Así que lo que vamos a hacer es buscar algo diferente ahí, como una carne mejor para comer. Puede ser un buen dorado, ya que en el video anterior del viejo Dubi, casi, bueno, creo que solo puros atunes. Este es el primer atún y si cae otro, pues lo vamos a seguir liberando. Hay que mantener la presión, ¿eh? Sí, hay que mantener la presión. ¡No, hombre! Este sí, sí. ¡Míralo allá, viejo! ¡De él! ¡Viejo, qué fuerza tiene! ¿Cuánta fuerza le puedo meter? Tenemos 50 libras, ¿no? ¡Él de lo para arriba! ¡Y viene, viejo! Yo vi que era un dorado. Viejo, yo ni lo había visto, viejo. Yo vi que salió desde allá, por eso le dije dorado. ¡Híjale! Tenemos que jalar todas las líneas. Y la misma caña, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta es la de atrás, creo, ¿no? Pero le quiero ganar un pique en cámara, porque ya me estoy bien mareado, viejo. No, viejo. ¡Dele! ¡Hija! Brincando allá. ¡Ven! Está bueno, ven. Buenísimo, viejo. No lo vaya a perder, viejo, porque lo tiro al agua con todo y atrás. ¿Me tira al agua para sacarlo? Sí. No, buena presión está poniendo, ¿eh? Con ese, viejo, ya no va a querer pescar. ¡Híjale! Vamos, cuando llegue cerquita, va a brincar, ¿va? Buena presión, hay que mantenerlo, viejo. Está buenísimo, viejo. Viejo, hace años no como un dorado, viejo. Años. Vamos a sacarlo, hacerle bastante presión para que no se nos, no nos pasemos dos horas sacándolo aquí, ¿eh? Pero si le pierdo la presión, ya valió madre, porque esos brincan y dan vueltas. Pero viene, viejo, viene. ¡Ay! ¡Una pupusa de dorado, viejo! Sí, ya lo miro, viejo. Deja que vea el bote para que usted vea lo que es salir mandado. Sí, ahí viene, viejo. Viejo, qué colores más lindos, viejo. Está hablando de lado, ahí va, mira. ¡Sí, jale! Viejo, está grandísimo, viejo. ¡No, hombre! Viejo. Viejo. ¡Ah! Él se va a meter un brinco ahí. No quiere, no quiere venir. Hasta ahí llego ya. Yo me corro para adelante para que usted lo enganche ahí. Oh, estoy perdiendo presión. ¿Cómo lo hacemos? ¿Usted lo engancha? Ahí se lo voy a traer. Mate corro hasta. ¡Dios de un viejo! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Ey, ese cal está grande, viejo! ¡Viejo, qué clase de dorado! ¡Upale! ¡Está bueno! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Venga, chiquita! Como dice el viejo. Fíjate que no peleó lo que tenía que pelear. Normalmente es un pelea más. ¿Cómo le sacamos? Vamos a sacarle el anzuelo. ¡Uy, viejo! ¡No, hombre, viejo! ¡Eso sí merece una foto, viejo! ¿Cuántas libras crees? ¿25? Mapa. No, no, 25. ¡Hija! ¡No, hombre! Esto sí está buenísimo. Yo he pescado algunos, pero nada que ver con este. No, viejo, con esos filetes. Ya va a ver cómo los filetean ellos. Mira. Viejo, como quiera, allá abajo, después le vamos a tomar unas buenas. Ok. No, hombre, viejo, estoy súper. En pulgadas, viejo, ese está como de una. ¿Cuánto dice usted? Y algo, ¿no? No, hombre, men. ¡Belleza! Miren esto, súper contento. Miren eso, ¿eh? No,
me voy buenísimo. Ya con eso me doy por bien servido, wey. No, hombre, viejo, qué pesca, viejo. No, súper, súper contento. Y lo más lindo, viejo, tiene carne hasta acá arriba, hasta la cabeza, viejo. Claro, viejo. No, hombre, no cabe. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Ahí está, doblelo. Doblelo para que. Ah, de lado, sí. No, hombre, viejo. Eso está súper, súper bueno. Bueno, realmente gracias a Jimmy. Jimmy, gracias. Realmente salimos, nos sacó acá y nos puso en los peces. Tenemos un largo día también. Y si alguno quiere, es de El Salvador y quiere contactarlo y venir a pescar con él, o fuera, yo realmente no soy de El Salvador y vine acá, y quiere pasarla bien y pasar un buen día de pesca, en la descripción les voy a poner toda su información para que le contacten. No se van a arrepentir, de verdad. Tiene buen equipo. Nada que envidiarle a, a Estados Unidos o algo así. So, buen equipo y realmente... Que vengan preparados con una pastillita. Vengan preparados para si hace algo de ola, pues no se mareen. La verdad, el bote está bastante grande, pero bueno, siempre el mar se va a mover. ¿Cuántas personas puedes traer acá? Máximo son 5 personas. ¿5 personas? Para que no andan muy... Muy apretados. Muy apretados, muy incómodos. Ya con 5 ya... Se tornella, uno, otro. En vez de que las 5 cañas de un solo, como está bueno, las 5 dorados. Sí. Ahí está. Saca línea y todo. Va corriendo, viejo, puede ser dorado, mira. ¿Te viste cómo se ve la línea? Sí. ¡Candela! Este sí está lejos. No, hombre, viejo. El mar no está muy, muy calmado. Se marea uno un poco cuando se para el barco. Yo creo que con este que viene saliendo aquí ya vamos terminando ya. Vamos a ir a comer algo que ya tengo hambre ya. Y esta es la idea. Ahí está Lando, mira. Creo que va a ser bonito. Y... Estaban esperando que picara este por un ratico. Pero ya con este vamos seguro a ir a comer algo. Y ahí a comer algo frito. Ahí está Lando un poco, pero no es una gran presión. Vio el bote y se tiró. Ya va a ser un bonito. Creo que está... plateado. Pone. Bonito ahí está. Venga hasta acá, bonito. Híjale. Se va a salvar ese, ¿no? Sí. Bueno, creo que lo soltamos entonces. Vamos a soltar. Y tenemos ahí el gran dorado. Vamos, vamos. Que ese es el que vamos a ir a cocinar ahora realmente. Sí, tengo que andar con cuidado. Ahí está. A ver. Belleza. So, lo que vamos a hacer es realmente... Ya tengo hambre ya, vamos a liberarlo. Y vamos a entrar adentro. Y, bueno, vamos a salir del mar. Vamos a llegar a cocinar el gran dorado aquello. Con esto fue que lo pescamos. Todo un cevichito dorado, viejo. Sí. Un cevichito lo vamos a hacer. Una parte lo podemos hacer. Así. Ceviche. La plancha. Ya le hablaste de comida. Vámonos, vamos. Sí. Y la otra parte es coger ceviche. Sí. Seguro. Vamos a hacer una parte de la plancha, otro ceviche. Vamos a enseñarle ahí cómo va a quedar eso. Y pues nada. Vamos para afuera, calla hambre. Esa era la idea. Levantarnos en la mañana. Salir acá afuera. Y pescar un rato y pues comer pescado fresco. Mira qué mejor que pescado fresco, viejo. Bueno, ya llegamos acá ya.
Miren qué belleza. Entonces te lo vamos a filetear ahora, lo vamos a bajar, está bien frío. So. Bajarlo, filetearlo. Y pues, a probarlo, hace año no lo comía. Súper, súper bueno. 44, casi 44 y media. 44 una cora. Oye. Ese grano. Ya me imagino ese filete entero en la plancha, viejo. Con un, mira, ve, con un bote de mostaza le echara yo, mira. Completito, no. Bueno, vamos a hacerle unos pedazos de filete al viejo Dubi. De un lado nada más de del pez dorado que se rayó en realidad. Pueden ver. Se va a comer por lo menos 3 libras de pescado, viejo. Vamos a agregarle un condimento ya preparado que tiene ajo, sal, entre otras cosas. La que no puede faltar, ve, la mostaza. Lo vamos a poner así de este lado primero y ya después en el sartén le vamos a poner el condimento al otro lado. Espinas y todo. Ya, a ver esto. Esta carne. Muy buena, ¿eh? Riquísima. Este creo que todavía le falta. Se siente más, más durita. Está bien aquí de fuego. Bueno, mi gente, aquí se pasa súper bien. Solamente esperando que esté el pescado aquí frito. Viejo, eso está rico, viejo. ¿Ya va a estar ya? Esto no se va a volar como los picadones. Sí. No, si está suave, se ve ahí suave, viejo. No, me encanta eso. Así que vamos a. Ven acá, bien humilde, bien sencillo todo. ¿Ya lo voy a sacar todo bien? No, lo voy a dejar aquí del otro lado. Están las primicias, ¿me? So, bien sencillo acá todo. Yo la estoy pasando súper, súper bien. Voy a probar el dorado ese. Y pues, nada, realmente queremos seguir pescando y haciendo aventura acá. Así que tenemos que descansar más que todo. Yo me como uno entero. Miren eso. No, hombre. Agarren un pedacito ahí si quieren. No muy grande, ¿eh? Porque tengo hambre. Pero bueno, sabor no sé. Oh, limón le falta.
Sal, tiene un poquito de sal ahí. Tiene un poquito de sal y limón. Me olvidaron que el condimento ya tenía sal. Sí, ¿verdad que sí? No, es propio, porque yo la pasta también es mi cocina. Un poquito de sal. Un limoncito. Yo realmente, a mí me gusta de vez en cuando tengo esta hambre, puro pescado. Que me suba el fósforo, que es el que trae. Puro fósforo. Con todo, ¿eh? Una salsita de chile aquí, mira. No, hombre, viejo. ¿No le gusta? Ah, es un poquito, pero... Ah, vamos, mira, así nomás, mira. No, pero quisiera un poquito de picante ahí. Ay, tírale aquí un poquito para usted ver. Ah, vamos a probarlo. Suave, que después me... Se llama chile hallando. No pica tanto cuando entra, sino cuando sale. Sí pica, sí pica, ¿eh? Pero siento el sabor de la mostaza, no ha dicho nada. No se le siente mucho, la verdad. Se le siente, pero le da un sabor exquisito. Sí, no es muy fuerte, no es que moleste ni nada. A todo. Mostaza, todo mostaza. Hasta la sopa le echan mostaza. Miren eso, acá. Belleza. No, hombre, realmente se pasa súper bien aquí. Gracias por esta aventura. Realmente hemos estado cazando por muchos años. Entra un poco más. Hemos estado cazando por muchos meses y en busca de los venados, de los puercos, de conejos, armadillos, todo lo que esté afuera. Y he olvidado casi un poco el sabor del mar. So, gracias al viejo Hilmer que me ha ayudado detrás de cámara y que me ha invitado realmente a todas estas aventuras acá, porque me encanta el pez del mar. Es una de las carnes favoritas para mí. Gracias a Jimmy que nos sacó allá afuera y estuvimos pescando todos sus botes, sus cañas. A gusto, de verdad que me sentí, nos ayudó con la cocina y no, hombre, ¿qué más pedir realmente? Toda la información de él, si eres de Salvador o fuera de Salvador o de cualquier otro país, realmente no es caro viajar aquí, so, pueden venir acá y pasarla con él. Si quieren un lugar de pesca, alguien que lo saque a pescar, que sepa, en la descripción les voy a dejar toda la información de él para que lo sigan y lo contacten si van a estar por acá, por estas tierras. De lo contrario, me voy a comer todo el pescado, realmente, no todo, pero me voy a comer, por lo mínimo este entero me lo voy a comer. Para mí, me voy a tirar en la hamaca a darme un descansito disfrutando de toda esta belleza de vista y en la mañana vamos a seguir haciendo aventura para ustedes. Espero que les gusten todo esto. El canal de Pío Firme también va a estar ahí abajo, todos los conocen, pero por si quieren ver todas las otras aventuras que estamos haciendo en otros momentos. Así que nada, aquí nos despedimos y nos vemos en la próxima aventura. Activa el chorro de babas con saliva y todo ya. ¿En el mero fango? Ok. Sí. Para arriba está él. Para la costilla ahí donde te dije. Yo creo que lo toqué.